Trelonche. Se armó otra vez, se armó otra vez. ¿Qué vas a hacer? Ahora va a ser un plato nuevo el Pitirijas. Un plato nuevo. Un plato nuevo. Vamos a poner en la cocina. Bueno, ahí ya está, pero aquí lo que va a hacer este es los va a ser el burrito. Vamos a hacer burrito. Bueno, aquí lo que hay es arroz, chicharrones. Y del último saco. Carnitas, de estas carnitas son unas salchichillas que dan allá en el comedor y pues aquí los trajeron para echarlo aquí. Y frijoles también, frijoles fritos. Costal. Y tiene más chicharrones y acá su chef Pitirija, su chef favorito. Ahí tiene más sopas. Pero, desgraciado, este suelo directamente a mi canal. No te mandes ya porque. Sí, güey, lo vas a ver a tu canal. Por favor. Ya ponte pilas. Ok, lo vas a ver a su pinche canal. Me anda jodiendo, güey. ¿Para qué? Y nomás chingame, que quería hacerme mi canal. Y ahora que ya lo tengo, no sube nada a mi canal. Nomás, miren, lo que el problema es este. Pues, nomás tengo un telefonillo. Y el teléfono que tengo es un telefonillo, un pica piedra de esos. Cualquiera, o sea, lo que yo hago. Entonces es difícil. Incluso para subir los videos a mi canal es bastante difícil. Porque no cuento con todas las herramientas que uno... que los youtubers allá afuera y todo eso, entonces es bastante complicado y la verdad aquí solo tenemos mi teléfono y el del plebe del sur, pero el plebe puede hacer sus cosas, yo hago las mías y le subo cosas a este y no es de que sea tan fácil así para agarrar un teléfono aquí, o sea, la verdad es que son bastante caros, carísimos. Algún día voy a tener para mi teléfono. Y ya, o sea, pero oye, y este como ya se va para la casa, pues no es preciso que se haga. No, pero todavía faltan qué. Oh no, le propusieron su pinche salida, ahora resulta que se va a ir hasta dentro de 10 meses, ¿no? 10 meses, hasta el... Ajá. 2020, febrero, 20. Sí, entonces es el problemilla. Y me anda chingue y chingue de su pinche canal y que la chingada, yo no sé ni para qué le dije que se le había abierto el canal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, la verdad. Bueno, ahí se hace lo que se puede. Pero... Jim K, un preso del mundo real. Y el chef Pitirijas. No están ahorita, andan en la cocina de todo el grupo. Ahorita, no está aquí el cacheteo. Ahorita llega. Ahora no llega la mujer. La mujer de tres mandados. Vieron un video donde se agarran dos muchachos que son del LGBT. Y se pelean, ¿no? Y uno le dice al otro, ay, que perra no come perra. Y de eso agarraron esto, lo de perra no... Es pura diversión, ¿no? Para pasar tiempo. Es puro cotorreo. Para la gente que piensa que estos van a salir mal de las cachetadas y eso, la verdad, estos así se llevan. Y yo he visto cómo se dan con todo y la verdad los dos tienen eso, que se llevan así y nunca han salido mal y no, es llevadera y... La verdad se aguanta. ¿Dónde es que se aguanta? Yo, la verdad, yo no me llevo así porque yo soy de temperamento, no sé, entonces, antes solía llevarme así, pero salí en ocasiones mal, entonces ahora lo que trato es evitar, pero como quiera me llevo, soy pinche llevadísimo también, soy un bromito, decimos de estado y ya. Pero, un día de estos se me va a llevar una cachetada, lo van a ver muy pronto. No, yo lo voy a poner a dormir de otro, yo se lo voy a, que el cubo le da con una, yo lo voy a dar con las dos, pero, ¡pam! Lo voy a poner a dormir y luego... Yeah, la carretilla. Yeah. ¿Qué pasa? Bueno, pero vas a pensar que ¿de dónde me llevas? No, ya te traigo, cabrón. Se lo llevé al que hace guardia en los bancos. Hay otra cosa nueva. ¿Qué, güey? Aquí nunca nos voy a mostrar la salva. Ya conseguí sal. Este es un dedo de sal que compré. No me tiré sal. Lo que pasa es que aquí no hay sal, aquí todo se usa condimentos de la sopa y cuando aquí se consigue un poquito de sal, te aseguro que esta sal vale aquí una sopa, ¿verdad? Una sopa, dos sopas. Si lo que hace que los cocineros, los que trabajan de aquí, los que trabajan en la cocina, se los de escondida se los traen porque a ellos no les pagan y no les dan nada, entonces la gente lo que hace es traer cualquier cosita para venderla y sacar para su sopa. Y esto vale una sopa, cada dedito, 40 centavos de sal. Y este es para echarle a la comida. A ver, ahí está otra vez este. Esto se mira bueno. La olla está gorgoreando. Póquenle la olla, a ver si ya. No, esas aguas están hirviendo, ¿eh? Ya, le seguimos. Oye, ¿cómo le abrimos esto? Está muy ceñido. Mira esto, brother.
dijo la muchacha que estaban haciendo el tamal. Ay, eso sí está caliente, dije, ¿no? Ajá. Saludo a toda esa gente de afuera. Bueno, dale, tú sigue cocinando mientras yo hablo con la gente. Okay. Que les gusta escuchar que... Mándenos digo, saludos. Saludos a todos los que nos ven, saludos a todos por el cariño. Gracias, de veras, se los agradezco infinitamente. Miren. Usted que hace los burritos allá afuera, usted que... Usted que... Aquí viene llegando un camarada. Es el Moreno. Es camaradísimo. Ok. Ay, ay, ay. Ok, un secreto. Allá afuera hay mucha gente que anda haciendo el burrito, ¿no? El tamalito de Doritos. Entonces lo que usted tiene que hacer, pero en ocasiones le sale mal. Porque nomás le echan el agua y lo envuelven y ya lo dejan hacer. Pero lo que provoca eso, cuando nomás se le echa el agua y lo deja estar, lo que hace es que el condimento... El condimento, ¿qué? ¿Se rompió? Sí, está rosa aquí, pero... Uy, se rompió la pinche bolsa. Pero... Bueno, entonces lo que pasa es cuando le dejan el agua... Aquí. ¿Cuál? Otra olla. Están las tortillas. Ya mandamos esta tía. Le explicaba que lo que pasa con el burrito, cuando no se mueve después que se le echa el agua, el condimento se asienta en la parte de acá abajo, ¿no? Ni modo que arriba. Entonces cuando el burrito lo sacan, queda salado de abajo y aquí arriba queda simple. Entonces para la próxima que usted haga un burrito, después que le echa el agua, menéelo bien, revuélvalo todo, y después que lo haya revuelto todo y deshecho todo así ya como mojado, pum, lo dobla y lo deja estar hasta que se endure. Ese es el secreto que le falta aprender a los que hacen burritos y no les sale bien. A los que hacen el tamal de Dorito, ese que anda haciendo todo el mundo. Que la receta original vino de que yo lo hice, ahí todo el mundo lo anda haciendo y pues bueno, está bien, ¿no? Y yo lo hice así como ahorita que estamos haciendo esta vaina. Así sin pensarlo y lo subí, le gustó y ahora todo el mundo lo anda haciendo. Ya, yeah. Thank you. Mira, le cambió la olla porque se nos rompió una. Usted afuera con ollas de verdad. Y todavía no puede cocinar. No manchen. Las calentamos así, a vapor. Aquí venden estos paquetitos de tortilla de harina. A estos miren. Ajá. Mírenlos bien. ¿Ya están calientes? Sí. No, traen 6 tortillas cada paquete. Y se calienta, se ponen encima del botecito de agua ahí. Se evaporan. Para que se calienten. Y el burro, para que mejor se cocine, se cueza, se cosa. ¿Cómo se dice, güey? Que se cocine. ¿Que se cocine? Que se cosa. Ok. Ah, a ver ¿Sí? Si, a ver si está. Ya. Ya está, ¿no? Uh-huh. Cuando se agarra así, ya. Ya, miren. Este es el resultado final. Se va a echar los platos y la gente va a hacer sus taquitos. Pero que allá tengo queso yo. Queso de. ¿Cuál te traigo? Queso Vice y queso Plus. ¿Cuál prefieres? De la Cuba, cualquier Cuba. Allá tengo queso. Lo mismo que tú, perro. Yo no quiero ningún queso. Ahí tengo queso Plus. No, allá tengo en serio un bote de queso o mayonesa. Bueno, queso no. ¿Qué? El queso ese. Llámela. Ahí todos los frijoles. A ratito los revuelvo. Mira, aquí no tiene sabor, si ves cómo esta madre quedó bien pálido ahí, el sazón quedó sentado allá en todo, en el asiento de la bolsa, y como le echó el último allá a mi plato. ¿Qué más aquí, güey? A este le falta todavía. ¿De quién es este plato? Mío. Oh, pues ¿dónde no? Le echó, ¿eh? Ah, sí. Ah, te voy a quitar la última, porque aquí tiene mucho sabor, entonces... Aquí te voy a poner tantita de esta para echar tantita de esta. ¿Y por qué lo agarras con el dedo? ¡Está mal! ¿Pero por qué lo vas a echar así y no está bien así? Sí, pero le voy a dar tantito de esta. Oh, por el sazón. Bueno, ahora le echo más sal, ¿no? A ver, yo tengo hambre, no mames. Las burritos, allá las tortillas. Oh, aquí está el queso, el squishy, ya los atreve. Oye, este lo tiene un poco, ¿no? El proceso del burrito. No, güey, primero echa el queso, no. Primero una embarrada de queso. Es queso, puede ser queso americano o queso suizo.
El queso suizo es el queso Weiss y el queso americano es el queso Plus. ¿Cuál prefiere usted? Puede usar cualquiera de esos quesos. Le recomiendo el queso Plus. El queso Weiss. El queso Weiss. Un burro de... De sopa. Un burro de Maruchan. Con beans. A ver cómo agarra aquí. El plebe del sur, miren, te trae su pinche... Anda a dieta. Ando a dieta, pero ahorita me voy a ver. Ok, esta es... A ver, ponle, ya va a ser mío. A ver, pues, ¿por qué va a ser mío? Excuse me. Aquí está. Yo le voy a echar el queso. Pues bueno, no me había fijado que este vaina le cambiaron de color, antes era de amarillo. Es que clavaban el jale en ese. Sí. En esa pinche botella. Trago de amargo licor. Bueno, esto es la baleada estilo prisión. Nomás que ahora nos faltaron huevos. Ahora la hicimos con un poco de miedo. Esto lleva maruchan, frijoles. A mí me gustan grandes. ¿Qué son los grandes? Y musculosos, ve, digo. Ahí está, señores. Otra vez se mandó el chef Pitirija con su pinche burrote. Mira, mira, mira esa delicia. ¡Delicia! Venga. Ahí está. Y que abrazo mundo real, acá de Pamplona del Sur, el Pitirija, el cubano. Buen provecho para todos. Se les quiere de gratis. Bye, dale.